¡Qué suerte tienes, cabrón! ¿Quién es? ¡Qué suerte tienes, macho! ¿Qué? El enchufado del carcelero, ¿eh? ¿El enchufado? Seguro que le has untado, ¿a que sí? ¿Que yo le he untado? ¿Le has visto escupirme en la cara? Ah, lo que yo daría porque me escupieran en la cara. Hay noches que las paso colgado, soñando que me escupen en la cara. Pues no es muy agradable, la verdad. Y me han esposado. ¿Esposado? ¡Uy! Para mí el paraíso sería haberme esposado, aunque solo fuera unas horas. Deben tenerte mucha consideración, hijito. Oigan, déjeme en paz, ¿quién? Lo he pasado muy mal. Tú lo has pasado mal. Yo llevo aquí 5 años y no me colgaron boca arriba hasta ayer, así que no me vengas con historias. Bueno, bueno. Se ve que te tienen en un altar. ¿Qué van a hacerme? Seguro que crucificarte y nada más. ¿Crucificarme? No tienes antecedentes. ¿Crucificarme y nada más? Es lo mejor que han inventado los romanos. ¿Qué? Sí. Si no fuera por la crucifixión, este país sería un desmadre. ¡Carcelero! ¡Crucifixión ya! ¡Carcelero! ¡Que aprenda! Desde los comienzos de la historia, los seres humanos que ostentan el poder han previsto castigos para quienes se oponían a las normas establecidas. Totalmente desproporcionados en relación al delito cometido, los castigos solían buscar la destrucción o anulación total de los considerados adversarios de la comunidad, con frecuencia por medio de actuaciones extremadamente sádicas. Estos tormentos me causan tanto dolor como a ti. Además, y dada la dificultad que comporta averiguar la autoría, los procedimientos para lograr las confesiones eran, con frecuencia, mucho más duros que los propios castigos. Se consideraba que la obtención de la verdad justificaba el ejercicio de una violencia extrema contra el sospechoso, aunque existiese el riesgo de estar torturando a un inocente. La crueldad de los interrogatorios era tan grande que con mucha frecuencia los sometidos a tortura se declaraban culpables de acciones que no habían realizado con el único objetivo de que su tormento terminase. Estúpido, estúpido, me no know nothing. Hasta la llegada del humanismo ilustrado, la condena a muerte, junto con otros castigos corporales como la mutilación, eran las penas por excelencia. A partir de ese momento se irán progresivamente humanizando las penas y la prisión dejará de ser, a partir de ese momento, un mero lugar de tránsito hasta la ejecución de la condena. En esta evolución resulta fundamental la obra de Los delitos y las penas, de Cesare Beccaria, y por supuesto también la del tantas veces olvidado Pietro Berri, Observaciones sobre la tortura. La consideración sobre los límites del castigo ha cambiado notablemente en los 3 últimos siglos. Aunque en la actualidad todavía en algunos estados se mantengan prácticas como la tortura o la pena de muerte. Debemos también, no obstante, señalar que en los últimos años y sobre todo a partir de lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, la tendencia parece haber revertido. De un tiempo a esta parte, no solo en Estados Unidos, sino también en otros estados presumiblemente garantistas, lo que ha ocurrido es
una suerte de guerra preventiva contra el que es considerado enemigo del Estado. Yo creo que esto queda perfectamente reflejado en una película como Leones por Corderos. Nuestras fuerzas especiales se dispersarán por todo el país. Ocuparán las posiciones más altas mientras haya nieve y antes de que el enemigo se desplace. ¿El aspecto militar sigue siendo prioritario? ¿Por qué? Porque solo después de haber erradicado al enemigo se podrán dar las condiciones específicas para que prospere esa joven democracia. O sea, matar a gente para ayudar a la gente. No, no, yo no he dicho gente, he dicho enemigo. No lo saque de contexto. ¡Rodillas y mirando hacia adelante! ¡Rodillas al suelo! ¡Tercer poste! ¡No le dejéis mirar! ¡No le dejéis mirar! ¡Ahora sois propiedad del Cuerpo de Marines de Estados Unidos! ¡Este es vuestro destino final! ¡Al suelo! ¡Baja la cabeza, cabrón! ¡Cruza las piernas! Durante mucho tiempo. Hacía un día muy caluroso y sentías que el sol te quemaba la cabeza. ¡Agárralo bien! ¡No te pares, joder! ¡Te arrodillas! ¡Al suelo! ¡Quieto ahí! ¡Baja la cabeza! ¡No dejéis que se acerque tanto! ¡Baja la cabeza! ¡Llamado médico! ¡Sacadlo de no aquí! ¡No dejéis que se... En muchos casos el principio de legalidad penal, y una parte importante de la población ha aceptado esta extralimitación del Estado con el argumento de que a quienes nada malo han hecho, nada malo les puede ocurrir. Pero en realidad la ley constituye un peligroso precedente al otorgar un poder mucho mayor a los cuerpos de seguridad del Estado y a la vez disminuir el control judicial sobre estos cuerpos, como se ilustra en la película Estado de Sitio. En las más graves circunstancias, pero ¿a qué precio? Todas las miradas se vuelven hacia Nueva York para ver si la ley marcial acabará con el terror. Buenos días. Hoy, con la invocación de la ley de poderes bélicos por el presidente, declaro un estado de ley marcial en esta ciudad. Que nosotros sepamos, nos enfrentamos a no más de 20 enemigos. Se ocultan entre una población de aproximadamente 2 millones. En inteligencia nos han dicho que lo más probable es que sean de habla árabe, de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, reduciendo así el objetivo a 15.000 sospechosos. Podemos reducir ese número aún más, a aquellos que llevan menos de 6 meses en este país. Ahora tenemos a 20 ocultándose entre 2.000. Si se es uno de esos jóvenes hombres, puede ocultarse entre una población de semejante entorno étnico. Por desgracia para él, será su único escondite. Y esa población, siguiendo las clásicas pautas de inmigración, se encuentra concentrada, justo aquí, en Brooklyn. Tenemos intención de sellar este municipio. Luego lo estrujaremos. Esta es la tierra de las oportunidades, caballeros. De la oportunidad de entregarse. Tras la puesta de sol, cualquier hombre joven que responda al perfil que he descrito y que no colabore, será detenido y encerrado. Históricamente no hay nada más corrosivo para la moral de una población que tener que vigilar a sus propios ciudadanos, pero el enemigo estaría tristemente engañado si dudara de nuestra resolución. Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad. Tengo intención de utilizarla y de estar de vuelta en la base para poder ver las semifinales. Gracias por su tiempo. Este incremento del control ha perjudicado sobre todo a los extranjeros, residentes o no, que pueden ser detenidos sin control judicial durante largos periodos por la sola sospecha de suponer algún peligro. Nota de aviso. No jodas a los militares de Estados Unidos. Disculpe, señor. ¿Ciudadano de Estados Unidos o extranjero? Extranjero. ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Acompáñeme, señor. ¿Algún problema, señor? Es un empleado. Sígame, por favor. No os preocupéis. Os alcanzo enseguida, chicos. Venga, vamos. No es lo que están buscando. Colóquese ahí. Deme sus pertenencias.
Quítese toda la ropa y colóquela sobre esa silla. ¿Quieren que me desnude? Quítese la ropa. Espere un momento. Firme aquí, por favor. Abra los brazos y mire hacia allí. Extiéndalos. Brazos abajo. Colóquese aquí. Quítese la ropa interior, agáchese, coloque las manos aquí y separe las piernas. Vístase. Las cifras aportadas por Michael Thornry en Estados Unidos resultan realmente escalofriantes. Casi 2.200.000 personas presas en el país norteamericano, más de la mitad de las cuales son por delitos no violentos. Casi 6 millones de personas sujetas a medidas penitenciarias, libertad condicional, probation, pulseras de control telemático, trabajos beneficio de la comunidad, etc. Ello representa una población total casi equivalente a la de Portugal. Lo más alarmante del sistema quizás sea que las minorías se encuentran sobrerepresentadas, así los afroamericanos, latinos, personas con discapacidad intelectual, etc. Y junto a ello se ha creado una industria penitenciaria con pingües beneficios tales como las empresas como la CCA. Esta situación empieza a hacerse también palpable en algunos países como en el Reino Unido y a menor escala en Francia y otros países del continente. ¿Por qué se crean las leyes? Pues para responder a las acciones previas. Acciones que afectan a la sociedad de modo negativo, ya que el delito existe antes que la ley. Pero aún así puede que me haya expresado mal. No le han arrestado. Está aquí para hacerle algunas preguntas. ¿Un interrogatorio? Una entrevista. ¿Por qué soy sospechoso? Es sujeto de una pesquisa. Una investigación sobre ciertos delitos, algunos de los cuales quizá no se hayan cometido aún. ¿Y usted supone que yo he cometido un delito? Ah, todos somos capaces, si se dan las circunstancias. Por ejemplo, a mi madre la detuvieron por un hurto, y es una anciana. Yo no tengo antecedentes. Jamás me han detenido, ni aquí, ni en mi país. Bien. Quisiera hablar con un abogado y llamar a mi embajada. ¿Por qué? Porque al no conocer las leyes de aquí, tengo miedo de acabar acusándose. No. Verá, desconozco mis derechos. No me ha leído mis derechos. Eso es porque no tenemos cargos contra usted. ¿Puedo oírme? No. ¿Pueden retenerme sin presentar cargos contra mí? Sí. ¿Cuánto tiempo? 48 horas, una semana, o el tiempo que sea necesario. ¿Necesario? ¿Para qué? Para que me diga lo que quiero saber. ¿Se refiere a confesar? ¿Confesar qué? ¿Un delito que es posible que no haya cometido? ¿O que puedo haber cometido sin saber que era un delito? ¿O que ni siquiera se considera un delito? ¡Aún!
Como se comprueba la importancia que este punitivismo agravado ha adquirido en estos últimos años, no tiene su origen tras los atentados sobre el World Trade Center y el Pentágono, como a veces se dice. En todo caso, aquel suceso agravó una deriva que ya había puesto de manifiesto el prestigioso penalista alemán Günther Jacobs, quien acuñó hace casi tres decenios la expresión «derecho penal del enemigo» para referirse al combate del Estado contra delincuentes especialmente peligrosos que amenazan los cimientos de la convivencia. Su explicación de lo que ya estaba sucediendo en Alemania en 1985, en la tendencia hacia la criminalización que se llevaba a cabo en el estadio previo a la lesión de un valor legalizado, parecía tener una coherente explicación a partir de los teóricos del contractualismo moderno, de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y Fichte, pero también de otros teóricos más actuales como Carl Smith y Niklas Luhmann. A partir de todos ellos se elabora, en una suerte de sincretismo, un nuevo planteamiento criminal cuya apoyatura se establece en la idea de confianza, cuya ausencia da lugar a la idea de guerra preventiva, de la que se ha hecho eco también la cinematografía más reciente, no solo en aquellos temas relacionados con la guerra o la seguridad nacional, sino en tramas más ficcionales, distópicos como Minority Report, Dredd, Robocop e incluso una de las películas sobre el personaje de la Marvel, Capitán América. Estas nuevas armas de precisión de largo alcance pueden eliminar a 1000 enemigos por minuto. Los satélites pueden leer el ADN de un terrorista antes de que salga de su madriguera. Neutralizaremos la amenaza antes de que se produzca. Creía que el castigo venía tras el crimen. No podemos esperar tanto. ¿Quién es? Tras lo de Nueva York, convencí al Consejo Mundial de Seguridad de que modernizáramos el análisis de amenazas. Y por una vez estamos a la vanguardia. A amenazar a toda la población se le llama protección. Precisamente, será la posibilidad de la quiebra de la confianza el núcleo de la nueva deriva punitivista. Si con anterioridad el derecho penal castigaba al infractor por haber cometido cualquier delito, ahora lo que se castiga, además, es la consideración de peligro que atribuimos a aquel sujeto. Yo creo que esto ha quedado perfectamente reflejado en una película que se titula Amenazados. Señor Younger, ¿está preparado? No. Nadie lo está. Todos sus peores miedos, todas sus pesadillas están justo aquí. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Traiga al general Paulson de inmediato! ¡Coronel, la Convención de Ginebra dice que... La ley de procedimientos militares dice que ningún combatiente enemigo puede acogerse a la Convención de Ginebra. Según esa ley, la tortura es ilegal. Los enemigos no tienen derecho al habeas corpus, no pueden denunciar. ¿Cómo lo demuestran? Eso es para los enemigos extranjeros. ¡Sí, él es estadounidense! Eso fue revocado ayer, ahora es apátrida. La literatura y también la evidencia empírica sugiere que se han producido importantes cambios, no solamente en el derecho penal, sino también en el propio sistema de administración de justicia. Y una parte importante de esta literatura apunta a unos cambios que, en los que predomina, aunque es muy importante matizar que no es lo único que se observa en esos cambios, es una tendencia hacia una mayor firmeza o punitividad. Para entender estos cambios del derecho penal y del sistema de administración de justicia, es imprescindible tener en cuenta que las sociedades contemporáneas se encuentran expuestas o están pasando por unos cambios sociales tan profundos que, de acuerdo con muchos observadores, no tienen parangón en la historia de la humanidad. Y eso implica que no solamente nuestras biografías cambian, sino que también es impensable que el derecho penal y otras instituciones no lo hagan a su vez. Entre estos cambios se ha observado un aumento de la tasa de personas privadas de libertad
que se remonta al menos a principios de los años 80, aunque es menester advertir que en los últimos años este aumento ha cambiado su tendencia por razones en las que no podemos entrar ahora. Desde el estricto punto del derecho penal también se ha observado que algunos de sus principios tradicionales, como es el principio de mínima intervención, el principio de legalidad y algunos otros, son cada vez menos consistentes con las reformas que se vienen produciendo, repito, desde hace al menos varias décadas. Pero del mismo modo en el que hay que hacer hincapié en que, como destaca la literatura, se produce un aumento de esta punitividad o firmeza o una expansión de las leyes penales, realmente a estos cambios subyace una mayor ambivalencia y flexibilidad de lo que a veces podemos pensar. Y por eso es comprensible que haya personas que tengan visiones muy distintas del derecho penal y del sistema de administración de justicia en su conjunto. Repito, no solamente predomina esta idea de la punitividad o firmeza, sino que además también los sistemas y las personas, por qué no decirlo igualmente, también tendemos a ser benévolas y por lo tanto lo que se observa igualmente es una ambivalencia. Al final quizá nos deberíamos detenernos a pensar qué tipo de mundo futuro deseamos construir. Un mundo negativo, orwelliano, sombrío, basado en el miedo, la vigilancia y la desconfianza al otro, o un mundo positivo, constructivo, basado en los valores solidarios que nos hagan ver al otro como un semejante. En el primero de los escenarios, la vigilancia masiva, el control al otro, el miedo constante, desplazarán a la libertad, a la fraternidad universal y a la solidaridad como ejes del epicentro de nuestras vidas. Este panorama que se nos ha presentado, y que en otros momentos bien pudiera haber formado parte de una narrativa de ficción, en la actualidad, en nuestras sedicientes democracias, dado que el valor prioritario es la estabilidad del sistema y no necesariamente el bienestar de los ciudadanos, vemos cómo progresivamente estos van perdiendo aquellas libertades antes creídas por fundamentales. Yo creo que esto ha quedado perfectamente reflejado en una película de Oliver Stone que lleva por título Snowden. Por las mañanas desarrollaba un sistema de backup 24 horas que se llamaba Epic Shelter, para que en caso de que hubiese alguna catástrofe, como que los terroristas quemasen todas las embajadas y los puestos de la NSA en Oriente Medio, ese programa se encargaría de que no perdiésemos nada de esos datos. Pero luego tenía que aparcarlo si aparecían visitas. La NSA quería impresionar a los japoneses, demostrarles nuestro poderío. Les encantaron las imágenes de los drones en directo. Esto es Pakistán, ahora mismo. No les gustó tanto saber que queríamos que nos ayudasen a espiar a la población japonesa. Dijeron que iba contra sus leyes. Pero pinchamos al país entero, de todas formas. Y no nos paramos ahí, porque una vez que teníamos su sistema de comunicaciones, fuimos a por sus infraestructuras físicas. Metimos unos programitas durmientes en plantas eléctricas, presas, hospitales. La idea era que si llegaba el día en que Japón ya no fuera un aliado, sería luces fuera. Y no era solo con los japoneses, metimos virus en México, Alemania, Brasil, Austria. En China puedo entenderlo, o en Rusia, Irán, Venezuela, vale, pero ¿Austria? También te ordenan seguir a la mayoría de los líderes mundiales y líderes industriales. Vigilas acuerdos comerciales, escándalos sexuales, cables diplomáticos para darle a Estados Unidos una ventaja en las negociaciones del G8. O un arma de presión contra las petroleras brasileñas, o ayudar a derrocar a líderes del tercer mundo que no dan su brazo a torcer. Y al final, te va calando la sensación de que por mucho que intentes justificarlo, esto no es por terrorismo. El terrorismo es la excusa. Esto es para lograr un control económico y social. Y lo único que de verdad estás protegiendo es la supremacía de tu gobierno.